¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a un paseo por la provincia. Hoy nos hemos desplazado a esta bellísima localidad, al Valle de Valdelucio, muy conocido por todos nosotros en esta preciosa zona del noreste de la provincia. Hola, Fernando. ¿Noreste? Buenos días, noreste. Noreste, es que a veces me equivoco con el noreste, noroeste, suroeste, noreste de la provincia de Burgos, el Valle de Valdelucio. Noroeste. Noroeste. Claro, estaba yendo para el noroeste. Claro, sí, ¿no? Noroeste. Esto es un lío de los mapas. Pero bueno, el caso es que estamos hoy en Quintanas de Valdelucio, perteneciente al precioso Valle de Valdelucio, muy desconocido, pero que a partir de ahora lo vamos a conocer muchísimo más, ¿verdad? Claro. Fernando, además, es el alcalde de todo el valle. Cuéntame un poquito cuántos pueblos pertenecen a este valle. Bueno, yo soy Fernando, soy el alcalde de Valle Valdelucio. Somos 13 localidades, 11 núcleos urbanos, pero en 13 localidades. Somos muy poquita gente, somos empadronados unos 340 personas, bueno, más o menos. Y claro, pues van de todo, localidades muy pequeñitas, a lo que es un poquito más, pero todas pequeñas. ¿De qué se vive aquí? Supongo agricultura, ganadería. Pues aquí se vive agricultura, algo de ganadería y las jubilaciones. Y del viento. Y los pueblos de los parques eólicos. ¿Cómo ha cambiado el valle gracias a los molinos? Bueno, pues han entrado unos ingresos que antes no se tenían. Qué bien, ¿verdad? Pues que hoy nos viene bien, que por eso podemos subsistir y podemos dar servicio a la gente del pueblo, pues ello, porque son los únicos ingresos que tiene. Porque los demás, pues tenemos 4 ingresos de alcotos de caza y 4 ingresos, nada, pero muy poquitín, muy poquitín. Y aún habiendo grandes empresas, grandes parques eólicos, no podemos vivir como quisiéramos porque hay mucha carencia también, que vosotros no tenéis la culpa. Claro, sí, y hay muchas necesidades en los pueblos, porque estamos lejos de todos los sitios, estamos a 60 y tantos kilómetros de Burgos. Hombre, dependemos en parte de cosas en tema de sanidad y en tema de educación, dependemos de Aguilar de Campo, que está a 10 kilómetros, que es provincia de Palencia, pero tienen convenio con las diputaciones de Burgos. Pero eso es un lío, no deja de ser un lío, ¿verdad? Sí, pero bueno, nosotros nos arreglamos con ello, porque los médicos nos vienen de Aguilar. Dentro de lo mal que está en todos los sitios, todavía no defendemos, porque vienen 2 días a la semana el médico a pasar consultas, y bueno, por según están diciendo, nos quejamos. Temas de autobuses. Bueno, luego hablaré con el pueblo también. Sí, autobuses. Ahí también hay un día a la semana que es para ir al mercadillo de Aguilar, que es esto, el transporte de la demanda, que llamas y te recogen y tal. Bueno, ya se lo hacemos. Y Fernando, ¿qué necesitáis? Bueno, pues lo primero que necesitamos es apoyo. Lo primero que necesitamos es apoyos. Y lo primero que necesitamos es que nos traten como nos debieran de tratar y que teníamos los mismos. Porque claro, en las zonas rurales, es que pasa, la gente mayor, hay gente mayor, sin coches, sin nada. Para desplazarles o les desplaza un amigo, o les desplaza un conocido, o les va a tal. Y yo creo que qué menos que tener pues un servicio, pues por ejemplo, por un día o 2 días a la semana, para que la gente mayor pueda ir al núcleo, a comprar o a hacer o tal. Porque claro, eso es otras muchas cosas. Y luego, pues bueno, pues la agricultura está medio abandonada, en la ganadería otro tanto. Y los demás, pues bueno, pues es la zona de lo que vivimos aquí, pues nos tienen abandonados. Bueno, pues eso va a ser a partir de hoy, porque tenemos muchas cosas que contar. Vamos a hablar también con un agricultor. Por supuesto, estamos en una de las zonas más importantes de patata, yo creo que de toda España. La zona más importante en patata de España. Por eso lo digo, ¿eh? Lo digo en serio. No, es que es en serio, es que es la única zona de patata de siembra. Pues voy a hablar también. Y además me han dicho que hay unos corderos aquí muy buenos. Buenísimo, esta zona, bueno, ¿no? lo mejor de España. Ay, a ver si me tengo que quedar a comer, ¿eh? ¿Cómo no? No sé. Te has invitado. Me voy a conocer al alcalde pedáneo y ya te veré porque haremos más polos por aquí, ¿eh? Bien. Fernando. Venga. Muchas gracias. Gracias. Hasta ahora. Y en este precioso parque nos encontramos ya con el alcalde de Quintanas de Valdelucio. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Vaya día que nos ha salido, oye. Estupendo. Es que así da gusto venir a los pueblos. Pues sí, hombre, sí. Lo que pasa es que estaríamos un poco aquí con paraguas, igual estamos hoy más a gusto. Ahí tienes razón, no te la voy a quitar porque hace falta mucha agua. Y más en un pueblo, que luego hablaremos, donde se vive prácticamente de la agricultura. Sí. Y lo estamos viviendo, que... y aquí porque hay riego, que si no...
Pues mal, ¿cómo estaría, no? Mal, estamos aquí en una situación un poco caótica, tenemos que tener, estamos en riesgos de incendios en muchas situaciones. Sí. Y eso, y esta no es de las zonas que más aprieta de la provincia, pero realmente, realmente la situación es bastante mala. Bueno, antes hemos hablado con el alcalde de todo el valle, ahora vamos a hablar de Quintanas, propiamente dicha, y siempre empezamos igual. Juan Carlos, ¿cómo llegamos al pueblo desde la capital burgalesa, desde Burgos capital? Pues desde Burgos capital salimos por la carretera Santander y cogimos el desvío a Aguilar de Campo. Y ya cuando estamos llegando a la provincia de Palencia, el último municipio es el Valle Valdelucio, y la salida en el tramo este de autovía que nos han hecho en la 627, ahí está Quintanas en el centro. Sales de Burgos, coges una autopista, luego carretera nacional, luego otra autopista, luego una comarcal, vaya lío para llegar, pero hemos llegado. Sí. ¿Cuánta gente vivís por aquí, en Quintanas? Pues en Quintanas ahora mismo alrededor de 50 personas. Bien avenidas, supongo. Eso espero. ¿Y de qué vivís? Pues aquí se vive de la agricultura, y ahora pues también ya hay un porcentaje de vecinos que trabaja en Aguilar de Campo, en las galleteras y otras empresas que hay. ¿Hay días de estos que viene el viento que huele a galleta o estamos muy lejos? Eso era en antaño. ¿Ya no huele ahora, ni nada? Sí, sí, puede oler algún día, pero es muy raro. Es que ese olor es maravilloso. Sí, sí, la verdad es que antes cuando llegabas, te acercabas a Aguilar de Campo y eso, pues el olorcillo ese parece que te llenaba el estómago. Es cierto. ¿Quintanas cómo anda de servicios? Pues de servicios anda en desbandada, como todos los pueblos. Impuestos y todo pagamos igual, pero los servicios y las cosas pues van desapareciendo. ¿Tus vecinos qué es lo que más necesitan o echamos en falta? Pues no lo sé, antes teníamos aquí 3 sucursales bancarias para el municipio. Y oye, pues la gente, pues sí, tal, pero ahora que se han marchado nos hemos dado cuenta de lo que hemos perdido. No hay ni una. No hay ni una. Antes teníamos aquí en el pueblo viviendo un médico y ahora estamos derivados en el centro de salud de Aguilar de Campo. ¿Qué pasa? Pues que pues cada vez peor. ¿Los jóvenes? Pues los jóvenes, el pueblo este por suerte no tiene una edad de los habitantes muy mayor. Andamos la mayoría entre los 50 o 60 años y oyes, viendo los, el resto de pueblos que hay por ahí, sí, y tal, pues es una cosa que tampoco te desanima. Y eso. ¿Y qué ofrecemos a un joven a que venga aquí? Pues, si es que sí se puede ofrecer, que pues supongo que sí, mira, solo hay que mirar esto. No, esto no es una fotografía, esto es un escenario natural impresionante. Esto solo coger el sonido ambiente y ya se oye cantar los grillos, se oye la naturaleza plena. ¿Qué pasa? Pues falta un poco de verdor en la montaña, pero este pueblo pues tiene buena comunicación, tiene facilidad para encontrar, porque en Aguilar se encuentra trabajo, aquí hay trabajo también. ¿Sobra? Podemos sobra, decir que hasta sobra. Sobra, se puede aquí, se puede vivir, no holgadamente, pero se puede defender una familia joven que venga perfectamente. Claro que sí. Y eso. ¿Qué ruta podemos hacer aquí? ¿Qué me preparas tú? Si yo te digo, venga, que vengo un día aquí a dar un paseo, hazme una ruta así, ¿qué harías tú? Pues depende, yo por ejemplo ahora mismo cogería, ahora mismo no hay mucha agua tal, pero puedes subir por aquí, cruzar por el portillo, por la peña esta de Quintanas, y hay una ruta a Rebolledo de la Torre, que llama, ¿sí? Sí, que están unos famosos escalerones, que bajas otra montaña parecida a esta y eso. Luego también puedes meterte en el Hayedo. El Hayedo es espectacular, ¿entiendes? El Hayedo con la hojarasca y con todo, pues tiene su encanto. Sobre todo en otoño. En otoño y ahora también esta época. La Cueva de los Franceses, que está ahí al lado. La Cueva de los Franceses también. Y te voy a decir un secreto. Sí. Que yo no sé por qué, pero que se ha descubierto este año. Cerquita de ahí hay una cascada impresionante. ¿Sí o no? Impresionante. ¿Esa no me lo querías decir o qué? Esa cascada, no te lo digo porque ahora no está en un día esplendoroso. Pero tú, este programa en YouTube lo ven igual en marzo. Pero sí, o en aquí septiembre. A 3,5 kilómetros en el nacimiento del río Lucio tenemos una cascada pues bastante curiosa. ¿Y cómo es que se ha descubierto hace poco? No, hombre, se ha dado a conocer por las redes sociales y eso más hace poco. Con la pandemia y con tal, pues la gente ha salido más y ha circulado más el vídeo por internet. Y eso, tenemos otra cascada aquí en Villascobedo de Valdelucio, también muy bonita. Muy bonita, ¿no?
y otra pequeña que también es en días de lluvia fuerte, muy bonito, que es un salto que llaman la Yeguamea. La Yeguamea, esa es la más famosa. Sí, la no, Yeguamea, la Yeguamea, ¿no? Del Valdelucio. La Yeguamea de la Fuente otra, Odra. La otra sí, no, esa es la de Fuente Odra. Sí. Pero que esa también la había oído yo hablar. Sí, de sí, aquí, pues también. Ese es un salto bonito. ¿Y cuándo son las fiestas? ¿Cuándo, qué hacéis aquí típico de, pues del pueblo? Pues las fiestas aquí se celebra el día de San Isidro, que, ajá, es la fiesta del municipio. Y pues cuando más gente hay y tal, pues se celebra solemos celebrar el tercer fin de semana de agosto. Y entonces, pues. ¿Apuntamos? Sí, se puede apuntar y yo creo que no fallaremos. ¿Hacéis fiesta de la patata como en Tardajos? No, no, la patata no está ensaltada como en otros sitios, aunque es importante. Muy importante. Muy importante. ¿Vamos a la iglesia? Pues vamos si quieres. Vamos, Juan Carlos. Y ya hemos pasado ese pórtico, ¿no?, con ese arco de medio punto que da la entrada a esta iglesia renacentista de Santa Leocadia, si no me equivoco, Juan Carlos. Santa Leocadia es la patrona del pueblo. ¿Quién era? Santa Leocadia era una beata de la ciudad de Toledo, que toda su vida, bueno, toda su vida estuvo muy involucrada en mediar entre los reyes, el clero y el pueblo. ¿Sí? Y eso, y al final pues se la debió de ir la cosa de las manos porque acabó decapitada. De ahí que ahora sean Santa, sí, Santa Leocadia. Santa que además siempre habéis celebrado antiguamente la fiesta en diciembre, la ¿no? fiesta de Santa Leocadia se celebró aquí durante muchísimos años. Lo que pasa es que ya llegó un punto que cuadró dos o tres años seguidos unas nevadas terribles y la gente que venía al pueblo, al final estaban las casas del pueblo llenas dos o tres días y la gente no... No calentaba. No marchaba. Y una vecina de un pueblo de al lado que cada vez que me ve dice, pasé 8 días en la casa de tu abuela por ir a la fiesta de tu pueblo. Bueno, como aquí se hacían matanzas antes, eso no pasaba nada. No, no pasaba nada. Bueno, una nada. Iglesia renacentista de cruz latina maravillosa, con unas bóvedas también muy bien conservadas, con pinturas decoradas, y el retablo que es impresionante, también renacentista, ¿no? Pues el retablo, sí, es renacentista y está recién restaurado. Y eso, y hay tres partes. Arriba vemos la Pasión, luego está Santa Leocadia con sus actos, y luego al final abajo están los apóstoles y el Sagrario. Dos frescos abajo del todo de los cuatro evangelistas, sí, que sí, vemos ahí, sí. Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Y esas dos santos que están al lado del Sagrario, que podrían ser San Judas, por lo del hacha, sí, y San Longinos, por lo de la lanza. Pero tampoco lo vamos a asegurar, porque sí, la iconografía de los santos es tan grande, ¿verdad?, que hacemos mención también a los otros dos retablos, también preciosos, ¿no? Unas columnas también muy bonitas, pues los otros recargados. Los otros dos retablos pues ya están un poco más deteriorados y, oye, pues con el tiempo yo creo que podremos hacer algo, restaurarles un poco o hacer algo en ellos. Claro que sí. Pero poco a poco. Siempre me encanta con los pueblos el poco a poco. Bueno, y el coro, que también llama la atención, esa madera también policromada, muy bien conservado el coro y bastante importante, sí, que da paso al torreón, claro. Sí, pues la forma de cruz que tiene la iglesia, y eso termina ahí en el coro, y luego pues arriba está, bueno, la escalera de caracol esta famosa que hay y tal, y subes al campanario. Bueno, no hay más. Pues aquí te voy a dejar. Pues nada, oyes. Que todavía tengo que hablar de patatas y pintura, fíjate. Pues nada, muchas gracias por acordaros de este pueblo y ya sabéis, cuando queréis venir, aquí sois bien recibidos. Juan Carlos, muchas gracias. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Vaya mirador tienen aquí detrás de la iglesia. Luis Antonio, hombre, ¿qué tal? Gerardo, muy bien. Buenas. ¿Y usted? Bueno, no sé si bien o mal. Bueno, aguantando. Porque sí, de lo que sí, vamos a hablar, ¿verdad? Pues son los purgatorios de toda la vida. Oye, sí. ¿Qué sitio más bonito me has quedado conmigo en este mirador tan bonito? Precioso. Porque además vamos a hablar ahora del campo que ahora lo vemos así y dices, qué bonito, pero en unos días empezamos a sembrar patata. Sí, ya, ahora en 10, 15 días empezaremos. Y bueno, pues a ver lo que nos depara el Luis tiempo. Luis Antonio, ¿qué tiene esta patata que no tenga otra? Tierra, clima. Es la tierra y el cariño. Clima.
Bueno, eso seguro, ¿no? Eso seguro. Tenemos todo. ¿Qué tenemos... tipo de patata es la...? Bueno, aunque la conocemos como la patata la mayor, de Valdelucio, mucho, del Tozo... Mucho de ello es patata de siembra. Producimos para una cooperativa que se formó en los años 50 y tantos. Es la cooperativa Santa Isabel. La formamos en los valles del Valdelucio y del Tozo, con sus agricultores. Y bueno, pues una parte la destinamos a patata de siembra y otra parte, bueno, no muy grande, pero sí importante, a patata de consumo. Que es una patata muy buena, que hace buenos caldos, para freír es maravillosa, se hace muy prontito, no se pone negra ni es dulce. Es totalmente diferente, claro, a todo lo que conoce la gente en los lineales tradicionales. Es una patata de una calidad excelente. Sabiendo yo que iba a venir hoy, Luis Antonio, me he pasado por 3 supermercados diferentes para ver las patatas. No he visto en ninguna otra patata que no sea francesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque nosotros no nos dedicamos a hacer la patata esa bonita, preciosa, que va mi madre o la mujer o tal que a coger patatas. Y todo, ¿no? La ven lavadita, bonita, en una bolsita de 2 kilos, pequeñita. Eso no lo ven. Nosotros tenemos patata con más formato, no tenemos la costumbre de lavar ni de cepillar, y ves la patata cuando la vendes tal cual. Entonces eso en los supermercados no tiene vida, no tiene vista, no tiene tirón. Se quedan ahí en eso como patatas malas como tal, y es realmente donde está la calidad. Es al revés. Es la buena patata. Esa que dices, voy a hacer una tortilla de patata. De patata, de verdad. De una. De una patata. De patata. De una, y haces un tortillón. Un tortillón ahora por la familia. 10, pelar 10 patatas. 10. Y bueno, mucho de ello, la mayor parte de ello, la verdad es que se vende a restauración. En el supermercado tradicional, tiendas pequeñas de barrio, de las que saben. Tú lo estás diciendo, sí, restauración, sí. Los que les interesa los que sean buenas. Los que les interesa que sean buenas y que tengan un tamaño un poquitín más grande, pues porque limpiar patatas pues lleva su tiempo. Y soy un poco ignorante en este sentido. ¿Por qué los supermercados grandes no aceptan vuestra patata, sabiendo que es buena y que todo el mundo igual la cogería a granel? Es que los problemas de la patata son varios. Y entre otros es que cuando lo pudimos hacer, no se hizo la introducción a supermercados. Cuando teníamos cantidad de patatas, no se dio el paso ese. Y ahora nos vamos quedando pequeñines, pequeñines, porque la población se va reduciendo. A reducirse la población, la producción también. Y entonces, claro, ya no tenemos cosechas, producciones muy grandes para ir a todos los sitios donde tendríamos que ir. Y eso significa que poco a poco, en una generación, o espabilamos. O adiós. O adiós todo. Y después nos acordaremos, sí, sí. No hay otra. La patata es un cultivo en esta zona que se lleva sembrando, pues yo en mi casa, de toda la vida. Pero ¿qué está pasando también con el lechazo? Que es que lo vamos a perder, el lechazo de Burgos se va a perder. Y se perderá la vaca, o la leche, perdón, y todo, todo. Y es mucho más bonito traer patatas de no sé dónde, que culinariamente no aportan nada, pero son muy bonitas. Y eso que no hemos hablado de dinero, porque encima es que la patata esa es malísima, la de Francia, y es que es carísima. ¿Estás pagando por un saquito 3, 4 euros? Sí, y es que aquí en estos son productos que tanto decimos que hay que cuidar el medio ambiente, podrían ser productos de mucha cercanía, con un valor añadido muy pequeño, para que todos pudiéramos consumir productos de mucha calidad a valores, a precios muy razonables. Y yo creo que eso nosotros como sociedad lo estamos perdiendo todo. Tenemos que tener muchísimo más cuidado en esas cosas. El productor tiene que vivir, pero el consumidor no puede pagar patatas malas a precios altos. Está claro. Porque llega un momento en que la gente dice, no, es que baja el consumo de este producto, del otro. Claro, le estás dando mala calidad a precio alto. La gente dice, no lo compro, me como un nabo, por decir otro producto diferente, en vez de una patata de calidad, ¿qué tal? No. Pues nosotros desde nuestros programas seguimos apoyando al agricultor burgalés. Dime, dime. Me gustaría hacer un inciso también, ya que soy el presidente de la cooperativa Santa Isabel, en el apoyo que deberíamos de tener un poco más hacia patata de siembra, que también es una cosa muy exclusiva de esta zona norte, porque esto sí que es único en España, no hay más certificaciones que lo de esta zona norte. Un poquitín más de ayuda, un poquitín más de apoyo. Hubo ciertas cosas que se empezaron a hacer hacia Argelia, hacia ciertos países del este y tal, y se tuvo que dejar mucho en parte por trabas administrativas, y eso no se puede perder. Ojalá. Eso no se puede perder, es un valor muy añadido para los agricultores y para la zona. Pues aquí estaremos apoyando, Luis. Muchas para gracias. Lo que necesitéis, la 8 siempre estará con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, te dejo aquí que vaya a balcón transpirado, ¿eh? Chulísimo. Voy a hablar de pintura ahora. Sí, amigos, sí. En Quintanas de Valdelucio terminamos el programa hablando de pintura. Ole tú. Adiós, Luis. Hasta luego.
Y vamos a terminar el programa pues en este taller, en esta casa taller expositiva de Mónica, que es una vecina también de aquí. Hola, Mónica, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí mires donde mires, hay una obra de arte. Sí, 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 aquí hay pintura y artesanía tutti, me dedico a ello hace muchos años que vivo aquí en el pueblo, casi 30, yo creo que 30 años ya. ¿Toda tu vida? Y toda mi vida, toda mi vida. Sí, madre mía. Todo lleno de obras de arte, y ahora que he venido yo, más todavía. Hombre, totalmente. Ahora faltaba esto, faltaba la guinda del pastel. Bueno, cuéntame un poquito cómo es tu vida y cómo te empiezas a esto de la pintura, porque aquí lo que notamos es paz. Sí. O cuando uno llega, color y paz, ¿no? Sí, sí. Primero de todo quiero decirte que este pueblo, Quintanas de Valdelucio, para mí es una bendición vivir aquí, porque además de su belleza he encontrado la paz y la inspiración para trabajar. Mi vida es muy sencilla, me dedico a pintar casi todas las horas del día y en esta casa también recibo al público que quiera venir. Todos los días, ¿no? Todos los días, de lunes a domingo, en horario abierto de 11 de la mañana a 9 de la noche. Lo único que tienen que avisarme antes de venir a visitarme para yo estar preparada, porque a veces salgo a hacer recados o salgo a pintar paredes a los pueblos. Hace poco he pintado las paredes en Quintana Dueñas y también en Caleruega. Qué bonito. Entonces, bueno, pues y toco distintos formatos porque pinto, tengo bolsos, carteras, mochilas, cerámica, pintura de pequeño tamaño, de gran tamaño, porque claro, vivo de mi trabajo, con lo cual trato de adaptarme a la nueva situación económica para todo el mundo y tener una obra muy accesible económicamente. Y además, mi trabajo es completamente vocacional y está al servicio de los demás, no está para alimentar mi ego y suponerme una genia. No, 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 soy una trabajadora del arte, sin más. Ya no tienes ni un rincón libre, ¿no? No hay más sitio, no, ya no hay más sitio, pero bueno, que vivo feliz, la verdad. ¿Y qué busca la gente que viene a ver a Mónica? En general se sorprenden, hay mucha gente que se emociona cuando vienen, porque no se imaginan que en este lugar hay una... Es como si fuera una nave nodriza. La verdad, yo pienso como si fuera una nave nodriza que tiene vida propia, porque inclusive yo me siento amparada en este lugar. Entonces la gente viene a buscar diversas cosas. Vendo mi obra a través de internet, claro, sobre todo... ¿Y dónde? ¿Para que la gente lo pueda ver? Mira, mi nombre es Mónica Lignelli y mi obra sale en Instagram. Dos perfiles en Facebook es Mónica Lignelli. Y después también a través de mi página web, que es monicalignelli.com. Entonces, bueno, pues vienen aquí por distintas razones. Es casi un milagro vivir de esto. Yo cuando digo vivo de la pintura, para mí es vivir del milagro. Uh-huh. Y entonces o a través de internet, a través de la página, a través de las redes sociales me localizan y me piden, me hacen encargos también. Pues sí, nada, sí. Vamos a conocer a esta gran artista y con la imagen de su obra vamos a despedir ya nuestro programa. Mónica, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Encantada, ha sido un placer venir a Quintanas de Valdelucio. Y qué voy a decir, pues que esta es su casa. El martes que viene volvemos aquí dando un paseo por la provincia. Con mucho arte, nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós.